La primera vez que, como digo yo, salí del cascarón. A raíz de debutar en Paramount Comedy, me salen tres bolos. Exactamente tres. Uno en Marbella un jueves, al día siguiente, viernes, en Mallorca, y el sábado en Ciudadela de Menorca. Del jueves de Marbella salí escoltado por la policía local de Marbella. Entonces había como 8 personas, de las cuales 3 eran 3 hombres trajeados que estaban de after work y yo les molestaba. Y cometí el error de novato de ser un poco desagradable desde el escenario. Entonces mi frase a uno de ellos fue: ya está, mira, que vas de abogado y no llegas ni a dependiente del Corte Inglés. Bueno, pues resulta que el señor era dependiente del Corte Inglés, la casualidad. Con lo cual le ofendió en el alma hasta el punto de que me mataba. O sea, me mataba. O sea, se vino para el escenario, yo me tuve que bajar, me metí al almacén. Bueno, aquello fue desastroso, hasta el punto de que el colega no se iba. Hubo que llamar a la policía local, que me llevó escoltado, es decir, en el coche de la policía local, del local al hotel. Así fue mi primer debut fuera de Galicia. Pues al día siguiente nos vamos a Mallorca. Y sí, fue una pesadilla. A tope, pero nadie te escuchaba, al dueño le daba igual, era profundamente desagradable. Te sentías realmente idiota. Sentías que se estaban riendo de ti, que no te respetaban y nuevamente a llorar al hotel. Pues al día siguiente, en Ciudadela de Menorca, cuando vamos a empezar la actuación, que falta media hora, a las 11 de la noche, se va la luz en el puerto. Acabé actuando para el dueño y 4 amigos a las 3 de la mañana. Pero el caso es que tenía el avión, el Menorca a Madrid, a las 7. Me subo al avión, aterrizo a las 8 en Madrid para coger a las 10 el que me llevaba a Vigo. Salió a las 15. 5 horas tirado en el aeropuerto de Barajas para llegar tarde a la boda de mi tío, con un horror de sensación, porque además la familia me preguntaba: ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Pues yo les dije a todos que muy bien. Pero lo bueno que saco de aquello es que, a pesar de lo horrible que fue, yo me vine feliz diciendo: pues he actuado. O sea, si no me bajo de esta profesión con este debut, ya no me bajo nunca, o sea que aquí seguimos.